gente, bienvenidos a un nuevo vlog. El lunes vamos de caminito ya a Madrid. Esta semana va a ser una semana muy guay, muy muy guay. El día 30, creo que es el miércoles, me voy a Gran Canaria de despedida. Laura no sabe absolutamente nada. Voy a intentar grabar muchas cositas, sobre todo para tenerlo de recuerdo y que lo podamos ver todas. Nos queda muy poquito para llegar a Madrid. Tengo que hacer un montón de cosas. Me tengo que hacer las uñas, mañana tengo pestañas, tengo que ir a hacer unos recados, recoger paquetes, preparar maleta muy muy bien, porque acabo de comprobar el equipaje que puedo llevar y es solo equipaje de mano, o sea, la mochila esta que me compré viral de TikTok. Y soy bastante exagerada para las maletas, suelo llevar muchas cosas, así que tengo que optimizar al máximo todo. Y nos vamos del 30 al 3, así que a ver cómo lo organizo. Bueno, la vuelta de vacaciones significa esto. Madre mía, cuánto paquete. Bueno, vamos a hacer un unboxing que básicamente es de regalos. He abierto ya todos los paquetes y me he dejado este para el final. Siempre que me veis con gafas de vista me preguntáis que de dónde son, y son de Lensmart. Les he pedido colaborar otra vez porque me encantan, tienen una calidad increíble y ya necesitaba nuevos modelos. Y además, a mi madre le quería regalar un par de gafitas y al mister otras. Está así. Así que vamos a abrirlas. He pedido de todo. Ahora que no sea esto. ¿Te imaginas? ¡Hola! Las han puesto nuevas, las funditas. Más rígidas. Sí. O sea, me gusta porque son más compactas. Vale, vamos a empezar justo por las mías. He abierto primero las que yo me he pedido para mí. Me han mandado una cadenita. Vale, he arriesgado un poco. Me gusta arriesgar. Le tienes que valorar tú porque yo no me voy a ver aún. Uf, qué bien se ve. ¿Qué tal? No te quedan mal. Diferentes. Son diferentes. Más clásicas, a lo mejor, ¿no? Son como retro. Mm. Entre las trenzas y las gafas pareces de Hogwarts, ¿eh? Voy a verme. No, pero está bien, está bien. ¿Está guay? Me gusta. Están chulitas, ¿no? Me gusta. Sigo buscando unas gafas de pasta que me queden bien. Y creo que estas pueden ser unas buenas candidatas, no lo sé. Es que luego me veo como muy exagerada. No sé. A ver, qué poquito pesan, Dios, qué gusto. ¿Qué tal? Esta menos. Bueno, diferentes. A es ver, que... es que con las trenzas también... Menudo show con las trenzas, las gafas, la no sé qué. Es que opinar, mirarte y grabarte, hay veces que te grabo así, bien, a ver... Diferentes. La veo con looks, en plan... Claro. Como que me las imagino con diferentes cosas. Sí. ¿Cuáles serán las siguientes? Pues las de la Sole. Las de la Sole, claro. Bueno, me las voy a probar para que las veáis, pero yo no veo tres en un burro con las gafas de mi madre. ¿El color favorito de la Sole? El rojo. Así que... Me anduvo puñetazo en el ojo con el pelo. Ya, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Buah, no veo un pimiento, ¿eh? Son de ya, 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 ¿eh? ¿Sí? Y eso no digas eso, ¿eh? Que te aniquila. Vale, yo os voy a enseñar las otras, que estas ya las habéis visto. Estas eran las que yo le quería regalar porque me las habéis visto a mí y a ella le fliparon, así que se las he pedido con su graduación. ¿Vamos a ser gemelas? Pues sí, claramente sí. Estas son de mis favoritas. También le han metido una correita. Y ahora las gafas del Mister. Me traen cadenita también. ¡Y plateada! Me saben mis gustos. No lo saben, ¿eh? Que es que sois todos unos copiotas, tío. Yo tengo que flipar. ¿Qué gafas se ha pedido el Mister? Mentira, no me han pedido ninguna. Cari, te quiero esas negras, negras. Las quiero negras. Oye, pues te quedan muy bien, ¿eh? Claro, porque son exactamente igual que las mías. Ah, sí. En fin, os voy a dejar por aquí un código para Lensmart. De verdad que recomiendo muchísimo esta web. De hecho, les pedí yo colaborar otra vez porque me encanta y todas las gafas que utilizo son de allí. Así que echarle un ojillo con el descuentillo que se queda súper bien. ¡Wow! Bien. Está buenísimo. Veo bien con ella, la verdad. Claro. A ver. Estás guapísimo. A ver, mírate, venga. Me has echado años encima con las gafas, ¿eh? ¡Qué mentira! ¿No crees? No, está guapísimo. ¿No crees? ¿Te gusta? Me veo muy formal. Buenos días, hermanas. Estoy ya con los preparativos de maleta.
y os voy a enseñar lo que he pillado para la despedida. Lo he organizado aquí un poquito para enseñaros lo mejor. Esto lo tengo aún en la bolsa porque no quiero que se manche. Es un gorro cowboy con pedrerías y colgando. Es espectacular, creo que va a ser chulísimo. Y bueno, de tema accesorios también tenemos esta diadema. Hemos cogido también banditas, que obviamente no las he sacado para que no se manchen ni se pierdan. Esto es una pajita. Esto también son pajitas de papel que pone Team Bright. Estos son gafas para ponernos y hacernos fotos y demás. Y luego todo lo que veis aquí de tema decoración, brillis y demás, es porque pensamos en hacer una actividad de decorando gafas. Lo vi en Reel y dije, bueno, esto es una fantasía. He pillado estas dos para Laura para que elija blancas o negras, o incluso si quiere hacerse las dos. Y luego para nosotras en rosa. Y bueno, para añadir a las gafas de tema decoración he pedido letras blancas y negras, y negras y blancas. También he pedido blancas y doradas. Obviamente, siendo la despedida de Laura, tenía que meter cositas de horóscopo, entonces he pedido letras. Estos son como de metal de los signos. He pedido dos, que sinceramente vamos tres Leos y no sé si va a haber para todas, pero bueno, da igual, porque también he cogido de estas. Como veis, también he cogido muchas cajitas con brillantes, perlas. Estos son flores. Esto también son bolsitas de brillantes que son espectaculares. Me los pienso pedir para las uñas. Y también tenemos por aquí mariposas. Creo que ya os he enseñado toda la decoración. Y luego tenemos por aquí unos lápices que son de cera para poder coger las decoraciones y poder pegarlo en la gafa sin que se nos peguen los dedos y que sea más fácil y tal. Así que me tengo que echar un sacapuntas importante. Bueno, sin una gota de make-up, me he puesto un poco de el labial de Clinique. Me voy a hacerme las pestañas, se viene el mister conmigo y luego nos vamos a comer, porque la verdad es que tenemos el frigorífico pelado. Así que así aprovechamos, comemos un poco, pasamos un poco de tiempo juntitos antes de que me vaya y ya está. Parece que yo estoy en verano total y tú en invierno. Bueno, que tiene buen gusto para vestir. La verdad es que menudo luquete con el bolsito que te regalé. Y las zapatillucas nuevas. Hello, mi gente, son ya las 9 de la noche. Me ha cundido mucho el día. Siento decir esto de verdad, pero me encuentro un poco regular. Está malo, ¿eh? No te gusta nada, te lo he dicho. Espera, un pequeño break. Me compré esto en Valencia, que sabéis que estoy enganchada a los taquis fuego. Y me dice el mister, me digas que lo pruebe. Digo, no te va a gustar. Y él, bueno, voy a probarlo. Y yo, bueno, pues obviamente no le ha gustado nada. Te pica como un demonio eso. Bueno, básicamente os estaba contando que me encuentro un poco regular. En Valencia nos hizo un poco de fresquete a partir del concierto de Rau y creo que pillé frío. Y me duele la garganta bastante, así que espero no caer mala porque mañana el vuelo sale a las 9 de la mañana. Yo esté como esté, voy a Gran Canaria, ya te lo digo. En fin, aún así, he descansado un poquito, me he hecho las uñas, ahora os las enseño. Me he hecho lo del agua hirviendo en las trenzas y me las he retocado un poquito. Me he maquillado y he grabado contenido. Y ahora, a las 9, voy a hacer la maleta. O sea, ya he seleccionado como todo, pero me falta meter las cosas y seleccionar alguna cosilla más. Así que voy a ello, porque mañana no llevamos maleta facturada y llevo la mochilita esta viral de TikTok. Así que, bueno, espero que me quepa todo. Estas son las uñitas que me he hecho, son muy simples, ¿vale? O sea, al final, como tenía poquito tiempo, no me iba a poner a hacer dibujitos de nail art y demás. Entonces, esta es la mano izquierda y esta es la mano derecha, que me la he hecho al contrario. En vez de llevar el glitter en la cutícula, me la he puesto como en la puntita de la uña. Ya sabéis que me gusta llevar una mano de cada, así que nada, así han quedado. Un glitter así como holográfico y ya cuando vuelva, pues hago un videito chulo y me las cambio. Nos vamos. ¡Princesa por sorpresa! Sí está Lover. Empieza la despedida. Le hemos puesto unos auriculares. Esto empieza, tías. We'll be right back.
¿Dónde qué? Sigues volcán. Sin saber nada, ¿no? He dicho un volcán, vale. Hay dos opciones. Ajá. Sur de Italia. Ajá. Ajá. Llegamos. Este va a ser nuestro cochecito estos días. Lego. First look. Oh my god. Saloncito. El bañito. Y las habitaciones. ¡Bien por mí! Esta es nuestra habitación. Vamos a compartir pisito. ¿Pisito de solteras? Hoy sí. ¿Hoy sí? Lo primerísimo que vamos a hacer, pues a la Piwi. ¡Hala! ¡Qué chulo! ¿Este es tuyo? For me. Team Bride. ¡Qué guay! ¡Oh my god! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me encanta! ¿Pero y esta morada? ¡Muestra qué chula! ¡Muchas gracias! ¡Abrazo! Está lindísima. Wanna move my feet. Wanna drop my one. Wanna move my feet. Estamos haciendo ahora un poquito de compra para tener en casa, para picotear y demás y poder llevar a la playa. Así que, y ya pasamos al siguiente plan. Venga, abre. Vamos a hacer una actividad. Vamos a decorar las gafinis. ¡Qué chuli! ¡Ay, con mariposas! Hay de horóscopo también. Y con letras. ¡Qué guay! ¿Y esto qué es? ¿Nombres? Del horóscopo también. ¡Ay, qué guay! Están lindísimas. Oh yeah. Os voy a enseñar más de cerca las mías. Mirad, me he puesto ahí lo de Leo y aquí me he puesto el signo del mister. Me queda bien mono. Mirad qué guapis. Lindy. Bueno, nos vamos ahora a cenar a otro sitio secreto, claro. Ella. Y nada, ya nos estamos terminando de arreglar y nos vamos. Hoy el día bastante chill, mirad nuestro barrio. Y la piscina que parece que es privada porque no hay nadie. Solo nos hemos bañado nosotras. Menudo regalinchi nos ha hecho la Lauris. I don't need you. I don't need you, yeah. I need a new apartment, my own safe haven, and not the dump you live in. Bueno, básicamente esté donde esté, mi Colacao de Mercadona me acompaña donde sea. Buenos días, princesa. Vamos a ver qué nos espera hoy. Claro, con el cambio horario. Esta princesa y yo estábamos a las 7:30 ya despiertas. Segundo día. Cowboy. Bright cowboy. Ah, claro, cowgirl. Perdón. Los idiomas, queridas. Cowgulaura. Te hemos comprado una moto de agua, Laura. ¿En serio? ¿A mí? Que no tengo ni el carnet de coche. Vamos a hacer pesca. Sí. ¿Dónde me estáis llevando? Nos vamos a coger unas ostras. No pasa nada. Para comer.
Madre mía. Bueno, ya lo sabe. Sí, lo está viendo. Lo está viendo. Oh my god, ahí está nuestra lancha. ¿Vas a conducir tú? ¿Es sin licencia? Sí. ¿En serio? Yo que no tengo ni el carnet de monopatín. Por eso. Pero es un barco sin licencia. Se nos ha calado. No. Es que no va. Parece ser que el barco no está con nosotras. El barquito pesquero. No nos arranca el barco. Hemos llegado hasta aquí. Y chimpún. Oye, una cosa, ¿por cuánto nos dais una vuelta en el barquito? ¿Cuánto? ¡Una vuelta! ¡Lo conseguimos! ¡Vámonos! Pulpo. O una medusa. Un pulpo rosa. ¿Rofín? Buenas tardes, hermanas. Son ya las 6:30. Nos vamos al siguiente plan. No lo voy a decir porque Laura no lo sabe claramente. Pero bueno, va a ser un plan guay. Estaba viendo la maleta para decidir el outfit de ahora y de verdad que he planificado tan mal los outfits. O sea, no he pensado yo muy bien en la ropa, la verdad. A lo mejor me toca repetir, pero bueno, tampoco pasa nada. De hecho, tenemos hasta lavadora, así que me he puesto este vestido verde. Es que me encanta, de verdad. Laura lleva este looking. A ver, amigos de Raquel. A ver. Amigas. Hermanas. Hermanas. ¿Qué me llevo? Yo creo que el gorro. Un gorro. Yeah. Socorrido. O una diadema de reina de España. Buah, es que en verdad te queda muy bien, ¿eh? ¿Qué os gusta? Podéis votar en los comentarios. Sigue sin saber dónde vamos. Hombre, yo estoy viendo la playa y entonces supongo que vamos a la playa. ¡Ah, cangrejos! Que no, que no es playa. Mira, asómate. Dunas. Dunita. Por eso es el looking, es el indicado. Vamos a ver el atardecer. Chiquilo, mira cómo pone el culito. ¡Ay! Mi chico. ¿Cómo puede ser tan mimoso, mi amor? Buenos días, novia. Bájate esto, por favor. Para empezar la mañana. Es lo que toca, es la realidad. Tenemos aquí a la sirvienta preparando el desayuno. Allá vamos, viernes. Hi. Bye. Bueno, hemos venido a Mogán después de desayunar. Pero no sabía ni dónde estábamos. Esta chica no se entera de nada porque no queremos. Es que no me lo dicen, nada. Estamos en Mogán y hemos visto que hay como un mercadillo, así que vamos a verlo y ya vamos a la siguiente actividad. Me arrepiento de haber dicho que sí. ¿Te arrepientes de haber dicho que sí al parasailing? ¡No! A ver, ahora no puedo arrepentirme, pero creo que arriba me voy a cagar. Es igual, no puedo subir.
Porque... A ver qué te vas a inventar. Porque... Eres muy guapa. Tengo hijos. Claro. Vamos a hacer parasailing. ¡Woo! ¡Moriremos! ¿Cómo vamos a desayunar hoy, tías? Extra Yummy. Bueno, estamos pecando y yo creo que me voy a llevar estos. Están también en blanco y me gustan mucho y en este, pero este no me convence que sea beige y rosa. Así que creo que van a ser negros. La loca de los crocs. Buenos días, hermanas. A ver, que no he dicho mucho, solo os he enseñado el desayuno y que nos hemos comprado unos crocs. Vamos a dar una vueltecita por el centro de Gran Canaria, que hemos venido hoy por aquí. Y la verdad es que es súper cuco. Así que vamos a hacer un poco de turisteo, vamos a ver lo típico. Que luego también tenemos la reserva para comer por aquí. Tenía muchas ganas de comprarme unos crocs como más neutros, rollo negros o beige o algo así. Y es que hemos entrado a esa tienda que estaba todo al 2x1. Bueno, todos los crocs. Y ha sido como, mira... Es la vida, ¿no? Los está poniendo para mí. Y me los he pillado negros. Laura se ha pillado unas sandalias también igual con la misma plataforma. Y así hemos podido hacer el 2x1. Lo que no sé es cómo los voy a meter en la maleta, porque llevamos solo la mochila. Y espero que no nos pongan pegas. Pero bueno, yo creo que conseguiré meterlo todo. Soar.
Estamos aquí como dos sirenitas. Y la novia por ahí. La sirenita 3. Una tarde cualquiera en Gran Canaria. Una croqueta está menos embadurnada que yo. Hemos venido a ver el bufadero, pero creemos que la marea está o muy alta o muy baja y no lo estamos viendo, pero bueno, aún así las vistas son chulísimas. Muy chulo igualmente, ¿eh? Buenísimo. Bueno, y no sé si notáis que estoy taponadísima, amigas. ¡Madre mía! ¿Y no la puedo matar y yo? Que no, no la mates. ¡Hostia, que si salta! ¡Caco! ¡Caco en todo! Bueno, mira, 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 mira. En verdad, si quieres subir... ¡Mira cómo salta! ¿Cómo si quieres subir por aquí ya me da igual. Está atacándote, ¿no? No, no, no. ¿Se lleva un perro mío? Bueno, bueno, que fluya por aquí. Más canaria que tú y que yo. ¡Ole! Mi niña, compartiendo piso con nosotras. Si yo lo que no quería es que se metiera en este pillo de la uva. Pero tía, es que ¿tú estás viendo las capas que me he puesto? Mira, esto es lo que me preocupa a mí, ¿eh? Hoy era la noche de salir de fiesta. ¿Qué ha pasado? Sucesos. Pero bueno, a lo mejor salimos a tomarnos algo. Es que estoy muy acatarrada, la verdad. Y yo me bajo del barco. Y por casualidad, pues más gente se ha bajado del barco. Esta no. Esta ya te digo yo que no. Así que nada, nos hemos puesto una mascarilla que nos trajo Laura. Y a lo mejor vamos ahora a tomar algo. Y nada, pero es que tengo unos mocos y un cansancio. En plan, la cabeza la tengo súper cargada. La verdad es que estoy bastante contenta porque empecé el viaje con fiebre. Antes de coger el avión tenía 37,5. Y he tenido mucha suerte porque he ido mejorando. Así que no vamos a forzar la máquina tampoco. ¡Ella! ¿Cómo? ¡Imodada! Bueno, vamos a dar una vueltina. Y vamos a estrenar nuestros crocs. Jope, es que me encantan, ¿eh? Uf. Lauris, enseña los tuyos. Y tu looket. ¡Ole! Espera, ¿eh? Pero, bueno. Divina. Dilo, dilo. Dilo, dilo. Mira, mira, qué chulas. Watching. Watching, watching. No apoyamos, no apoyamos. ¡Eh! Ah, ah, no, pero para luego. Para mañana pasado. Buenos días, bellas flores. Bright to be. La gomina. La gomina, te ha gustado, ¿a que sí? Último día, princesas. Nos vamos. ¿Cómo que último? ¿Cómo que último día? Vamos a pegarnos una última mojadita en los pies. Así, bueno, me ha rozado un poco el croc, como podéis ver. Ningún sentido. La realidad es que hoy no hacía día de playa, pero ha sido mentira, o sea, hace un calor increíble. Y por eso no íbamos a bajar. Última mojadita, tías. Última, última. ¿Quieres salir? ¡Oh, qué gusto! ¡Qué gusto! Me voy a meter un poquito más, ¿eh? ¡Oh, qué gusto, tía! Hemos venido a un sitio súper típico que se llama El Boya. Me lo habéis recomendado vosotras, así que vamos a comer. Hemos cogido número, mirad. Como en la pescadería. Tenemos el 972. Ya estamos aquí. ¡Boa!
¿Cuántas ganas tenemos? ¿Cuántas ganas tenemos? ¿Cuántas ganas? Tengo hambre. ¡Ole! ¡Vistas al mar! Espera, que me pongo yo. Se me ha olvidado, sinceramente, grabar. Pero has hecho reel. He hecho un reel o TikTok, que ya veremos si sale a la luz. Pero... Obviamente aquí había papas, gofio, choco y ahora un platazo de sardinas. ¿Qué nos vamos a apretar esta señora y yo? ¡Oh, mamá! ¿Podemos? Bueno, estamos ya en casita. Vamos a hacer una paradita para descansar un poco porque el cielo está súper negro. Por tiempos tampoco podemos hacer mucho más. A ver si me veis con el aire. Y lo peor es que han dado una alerta en Madrid que la gente no coja el coche, que no viaje y demás. Y estamos temiendo que nos cancelen el vuelo. O sea, yo estoy un poco preocupada. A ver qué tal. Bueno, empezamos con el vuelo retrasado. Me cago en... La despedida del viaje, obviamente. Oye, ¿tú no las has probado? No. ¿Y tú? ¿Las has probado las termas? You're going to try this thing with you. Try it. Try it. Try it, try it. Una galleta de coco. Está muy bueno. Envuelta de chocolate. No es un huesito. Es como huesito, pero un poquito de coco. Mm. Está muy bueno. Aprobamos. ¿Aprobamos? Aprobadísima, ¿eh? Aprobado. Wow. Bueno, y oficialmente... Espera un momento. Ah. Tengo un pa' luego. Oficialmente despedimos la despedida de soltera. Bueno, ya me queda... Sí. Así que lo hago con la Lauris. La aunque nos han retrasado el vuelo. Bueno, nos han retrasado el vuelo. A ver a qué hora llegamos. Nada. Mientras volemos yo estoy tranquila. Yo me lo he pasado muy bien. Voy a tener pasadillas. Con papas arrugadas. Espera, papas arrugadas. Papas arrugadas. Que se hunden en mojo picón. Y gritan. En fin, espero que os haya gustado el vlog. Tenéis algunas recomendaciones de Gran Canaria. No hemos nos vemos hecho... en la boda. Es verdad. No hemos hecho todo lo que nos gustaría, pero bueno, también hemos ido en modo chill y tal. Así que bueno, espero que os haya gustado. Sobre todo este vlog lo he hecho para que Laura lo tenga guardadito. Sí. Así que nos vemos la semana que viene. Adiós.